¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Y como pueden ver aquí, el modelo que voy a empezar a armar hoy es el Graf Zeppelin, uno de los dirigibles más grandes que se ha construido. Claro que después del Hindenburg, que es un modelo que también planeo armar después, pero cuando tenga más hojas ya van a ver por qué. Bueno, son tres fotos que me han gustado y que las he impreso, y aquí están las instrucciones. No sé, para mí no están muy claras, pero no creo que haya mucho problema. Aquí está el Zeppelin, así va a verse cuando esté terminado. También está esta hoja con la parte de la cola y los motores. Y bueno, este modelo tiene en total 26 hojas. Eso es lo que me hace pensar que, bueno, y también por la escala, que va a ser más grande que el Landkrauser, el tanque más grande de mi colección. Y bueno, al parecer va a haber otro modelo más grande que lo va a superar y le va a quitar el título del modelo más grande de la colección. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar a armarlo. Así que vamos a eso. Bueno, antes de continuar, tengo que decir que el Graf Zeppelin que estaba armando al comienzo estaba en escala 1-200 y iba a ser grande, iba a medir más de un metro. Y aparte me di cuenta que habían piezas que no encajaban. Entonces he decidido hacer otro Graf Zeppelin, pero en escala 1-400, que ven aquí. Este no tiene 26 hojas, tiene 10 hojas, pero en este sí las piezas van a encajar a la perfección. Ya he armado unos cuantos modelos de esta página. A ver, esa página corre, tiene buenos modelos. Y bueno, esta vez voy a hacer el Graf Zeppelin de Currel. Así que empecemos con esto. Bueno, esta es la primera sección que estoy haciendo. Ahí le he abierto esos huequitos y ya le puse las solapas o lengüetas que venía en una pieza separada. Ahora voy a unir los extremos para que esté lista esta pieza. Ya está. Ahora esta pieza va a ir aquí adentro para reforzar la estructura y que no esté así. Entonces esto es parte del esqueleto. A ver, vamos a ver si lo puedo poner más o menos cómo va a quedar para enseñarles cómo va a ser. Bueno, va a ser algo así. Ya lo voy a poner bien y así va a reforzar la estructura. Entonces lo voy a pegar y se los voy a enseñar. Listo, ya está en su lugar. Y así queda. Ahora voy a seguir haciendo las siguientes secciones. Toca esto. Así que vamos a eso. Antes de cortar la pieza, siempre hago los huecos que sean necesarios, que pida el modelo. Y de ahí recién empiezo a cortar la pieza. Ya está lista esta parte. Bueno, aquí es donde van a ir los estabilizadores, las aletas. Y ahora falta poner esta pieza por dentro, que va a cumplir la misma función que esta. Y listo.
Ahora voy a pasar a la siguiente pieza. Ah, no. Falta poner como unas columnas, también parte del esqueleto adentro de este, para en el que van a ir fijadas las aletas. Así que le voy a poner eso. Estas son las dos piezas que van a ir cruzadas aquí por los huecos. Y bueno, estoy esperando a que sequen. Tienen que tener grosor. Y las voy a poner. Y así es como debe quedar. Ahora lo voy a pegar para que esté bien. Y seguiré armando. Ya está pegado. Ahora voy a seguir haciendo las demás partes. Oh, rayos. Bueno, este es el extremo trasero del Zeppelin. Lo voy a pegar aquí. A ver qué tal queda. Y listo. Esta es la cola, pero sin las aletas o los estabilizadores. Y así poco a poco estaré uniendo las secciones del Zeppelin para que vaya tomando forma. Listo, ya está esta sección. Ahora esta, como ahí indica, va junto con la parte de la cola. Así. Ahora lo voy a pegar para que esté fijo. Listo, ya está en su sitio. Ahora voy a hacer esta parte con la que vamos a poder unir estas dos partes. Y así ya tendríamos la mitad del globo. Listo, ya va otra sección. Ahora voy a pegar esto y luego todo eso lo pego ahí. Listo, una sección más en su lugar. Ahora voy a poner esta, que sería ahí, más o menos. Y listo, ya está la mitad del Zeppelin. Creo que la otra mitad la voy a dejar para el siguiente capítulo. Y bueno, esto es lo que hemos avanzado en este. Y bueno, en el siguiente video veremos la otra mitad del dirigible. Así que si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete para ver más. Y nos vemos en otro video con otro modelo. Chao. ¿Cómo estás, Van Gogh? ¿Qué cuentas? ¿Ah? Che, Van Gogh. Todo el día durmiendo, Van Gogh. Esa buena vida. ¿Qué has visto? ¿Qué es eso? Oye, ¿qué has visto? Uy, ¿y la otra oreja? Bueno, te dejo, voy a seguir armando ya. Sigue durmiendo y no más.